Bienvenidos a este nuevo video, mi gente. Vamos a iniciar con las noticias y las informaciones de última hora. Nosotros, el pueblo dominicano, ayer nos preguntamos el por qué nuestras autoridades dijeron que tenían en control, tenían bajo control a la Victoria. No la nueva Victoria, la Victoria. Esperemos que la nueva Victoria algún día sea terminada y pueda utilizarse esa cárcel con una presunta sobrevaluación vergonzosa. Pero ese no es el caso. El caso es que el vocero de la Policía Nacional se le olvidó decir, o por lo menos que se iba a investigar, cómo entró esa pistola a la cárcel. Pero déjeme decirle algo. Uno escucha muchas cosas y déjeme decirle que en la Victoria existen muchas cosas. Hay muchos mitos. El que está afuera le llamamos mitos a eso. Pero el que está adentro y el que sale cuentas cosas desgarradoras que ahí, si usted quiere tener un tanque de guerra, se lo llevan a la Victoria. Si usted tiene dinero, usted puede hacer y deshacer. Y no solamente en la Victoria, también vimos cómo en la cárcel de Moca hay varios heridos en un intento de motín, algo parecido a la Victoria. Pero nuestra procuradora Miriam Germán Brito, como es una mujer que tiene vergüenza, una mujer que escucha al pueblo dominicano, por lo menos en este aspecto, cuando nosotros decimos el porqué de las cosas. Entonces ya ordenó una investigación de cómo entró esa pistola a la Victoria. Algo que nos llama sumamente la atención porque eso es algo presuntamente normal que pasa en la Victoria. Vamos a iniciar con esta información y otras informaciones aquí en Oposición Política RD, Conciencia Política Dominicana, Conciencia Política Internacional. Suscríbase a este canal, dele me gusta, manita arriba, no cuesta nada, es gratis y así me ayuda a que este video lo vean más personas. Miren esto, tenemos esta información que me encantó. Desde que yo vi esto, déjeme decirle que nuestra procuradora tiene vergüenza, no es como lo anteriores. Es procuradores que no tuvieron ni vergüenza ni moral, nada, nunca escucharon al pueblo dominicano. Miriam Germán quiere saber cómo ingresaron armas de fuego a la Victoria, ordena investigación. Como parte del seguimiento al lamentable hecho en el que resultaron muertos tres privados de la libertad y 10 heridos en la Victoria, la magistrada Miriam Germán Brito reiteró ante los responsables del sistema penitenciario su interés en que se determine la forma en que fueron introducidas las armas de fuego al interior del penal. La magistrada Germán Brito, que da seguimiento de cerca a este caso, a este hecho, nos reiteró su instrucción para que una investigación determine de manera oportuna la forma en que los internos de la Victoria pudieron acceder a las armas de fuego, explicó el responsable de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Germán Brito ha venido sosteniendo reuniones de trabajo con Hernández Basilio e Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación. La magistrada lamentó la penosa situación de dolor por la que atraviesan los familiares de los muertos y de los heridos. Al mismo tiempo, recordó que para ser superadas las problemáticas que acumulan los recintos carcelarios durante décadas requieren de la voluntad de toda la sociedad dominicana, así como los recursos necesarios, dijo Hernández Basilio. Algo que nos llama sumamente la atención a nosotros es de que este tema de las cárceles en nuestro país es algo totalmente bochornoso y que todo el tiempo ha sucedido lo mismo y ningún gobierno, ningún procurador, ningún jefe de la policía ha intentado quitar una presunta mafia que tienen todas las cárceles dominicanas. Sin embargo, miren, el titular de la DGSP. De la DGSPC
comunicó a la Procuradora General que un privado de libertad que asumió la mayor responsabilidad de la trifulca será trasladado a otro centro, al tiempo que continúan las pesquisas sobre el hecho violento que comprometió la integridad de los internos y de los custodias. Cinco de los heridos recibieron impactos de bala. Oigan esto, cinco de los heridos murieron a tiro. Aquí, ¿qué más dice? Igual que los tres fallecidos, nueve de los afectados fueron dados de alta de los tres hospitales que los atendieron y uno continúa en observación, todos en condición estable. Luego de lo ocurrido, las autoridades penitenciarias, acompañadas de tres fiscales y miembros de la policía, realizaron requisas simultáneas en la celda 1 y 2, así como 3 y 4, y ocuparon 23 teléfonos celulares. Tres routers, oigan esto, tres routers, eso es para el internet, para ello conectarse y hacer diabluras ahí. Y 85 armas blancas de fabricación carcelaria e industrial, así como un total de 119 mil pesos, por eso poquito, 119 mil pesos y $21 a seis de los internos del área. Debemos reconocer que estos males en La Victoria tienen mucho que ver con el sistema de que históricamente ha tenido deficiencias estructurales, y estamos hablando de un recinto que ahora tiene una población de más de 7.000 privados de libertad, dijo Hernández Basilio. Hace un tiempo el Estado inició la construcción de un recinto en Las Parras, en el municipio de Guerra, de la provincia de Santo Domingo, pero ese proyecto, como todos sabemos, forma parte de un expediente del Ministerio Público y está en proceso de una auditoría por la Cámara de Cuentas. Adelantó que la Procuraduría General de la República ha dispuesto una serie de medidas para aplicación inmediata que buscan adecentar el sistema penitenciario. Yo quisiera saber si en este momento, a esta hora, en este día, debe de estar preso el director de La Victoria. Ese hombre tiene que estar preso en conjunto con los demás policías que estuvieron cerca de los hechos, pero principalmente el director. Porque por arte de magia no puede ser que entre una pistola ahí. Eso es algo totalmente iluso pensar eso. Sin embargo, yo espero que esto se lleve a cabo en las próximas horas. La destitución o la que aparten, que lo cancelen de manera deshonrosa y que sea enviado a prisión, porque no hay manera, no hay otra manera de cómo dar ejemplo a las demás cárceles de nuestro país donde presuntamente venden drogas y eso es una diablura, eso es algo, los presos con dinero que están dentro gozan más que el que está afuera. Eso es lo que se dice. Sin embargo, nosotros vamos a ver cómo el día de hoy, pasando a otro tema importante, en la Nueva Victoria es un caso importante también, que obviamente no se ha llevado a cabo hacer lo que se de, lo, para lo que se hizo, que fue para desahogar las cárceles, creo que es La Victoria. Pero recordemos que existe una presunta sobrevaluación y ahí está una empresa de Lisandro Macarrulla, hay un expediente, pero no toca ni con el pétalo de una rosa a Lisandro Macarrulla, según lo dicho por Milagro Ortiz Bosch. Caso Coral, aplazan de nuevo audiencia sobre solicitud de prórroga. El primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el martes 25 de enero a las 2 de la tarde el conocimiento de solicitud de prórroga de 4 meses que pidió el Ministerio Público para presentar la acusación contra los encartados en el caso denominado Coral, Operación Coral. Raimundo Mejía, el juez que conoce el caso, tomó la decisión luego de que la defensa de Alejandro Montero Cruz, uno de los acusados, estableciera que el órgano acusador no le notificó los medios de pruebas con lo que busca que se prorrogue el caso. En tanto, el abogado Félix Portes dijo a periodistas que se mantienen valorando la solicitud que ha hecho el Ministerio Público. De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este martes que procede que la justicia otorgue una prórroga
para presentar la acusación del caso Coral, un caso en el que ya el Ministerio Público demostró la complejidad del proceso. El titular del PETCA, Wilson Camacho, resaltó que el Ministerio Público está listo para conocer la prórroga, luego de que el juez del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía, aplazara la audiencia para el próximo 25 de enero a las 2 de la tarde. Sin embargo, Wilson Camacho dijo algo importante. Nosotros, el pueblo dominicano, queremos ver justicia. Queremos ver cómo estos presuntos delincuentes, presuntos lavadores, presuntos ladrones del dinero de nosotros, el pueblo dominicano, queremos verlo detrás de las rejas, pero ya de manera condenatoria o de manera, si son inocentes, que sean liberados. Sin embargo, Wilson Camacho defiende tiempo que agota el Ministerio Público para cada investigación. Según Wilson Camacho, cada investigación lleva un tiempo establecido, depende el caso. El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este martes que procede que la justicia otorgue una prórroga. Ya eso ya lo vimos. Dice acá, resaltó que el Ministerio Público está listo para conocer. En la audiencia del día de hoy, el Ministerio Público vino listo para conocer su solicitud y por segunda vez la defensa huye. Solicita al tribunal un plazo adicional para estudiar los elementos. Resaltó que el Ministerio Público ha dado muestra de que por la complejidad de los casos de corrupción que investigan los fiscales, necesitan que se le otorgue el tiempo prudente. Un plazo que aprovecha tal y como demostró en la presentación de la acusación de la operación Antipulpo. Nosotros exigimos justicia y de la manera más rápida posible y que no pase como Odebrecht, que no pase como Super Tucano, que son casos que están según en proceso, pero parecen archivados y es un circo y una gran estafa son esos casos. Esos casos son una estafa, ese doble estocada le dan estos jueces al pueblo dominicano. En el caso Odebrecht, una estocada. Y con la presunta corrupción, los sobornos, esa fue la primera estocada. Y la segunda se lo dieron los jueces al portarse como payasos de circo en estos casos, que después de 4 años los retoman de manera vergonzosa, pero no tienen vergüenza. Sin embargo, esperemos que Operación Coral, Operación Medusa, Operación Antipulpo, Operación 13, no pase como esto caso mencionado, que dan pena y vergüenza lo que dan esos casos que ya debieron de estar cerrados de hace mucho tiempo, como lo hicieron los demás países. Sin embargo, a responder preguntas sobre cuestionamiento de la defensa ante la solicitud de extensión del plazo en el caso Coral, agregó que lo que está obviando en ese planteamiento es que estas investigaciones implican siempre mucho tiempo. Este caso tiene una línea de tiempo que es 2010-2021. Estamos hablando de una investigación que abarca 11 años. En estos casos se investigan muchas personas jurídicas, es decir, se investigan muchas empresas y eso hace necesario que el Ministerio Público tenga el tiempo prudente, el tiempo razonable para que cuando presentemos nuestra acusación igualmente blindada, esas acusaciones involucran a todas las personas que participan en estos entramados de corrupción, subrayó el titular del PETCA, Wilson Camacho. También destacó el compromiso del Ministerio Público para que todo el que participe en un entramado de corrupción se siente en el banquillo de los acusados. Bueno, titular del PETCA, Wilson Camacho, el fiscal Wilson Camacho, tengo para decirle que eso es algo que está por verse y está por demostrarse, que todo aquello que hayan participado, o que, bueno, si dicen que hayan participado, o es que participe de aquí en adelante. Porque tenemos varios casos pendientes. Tenemos el Metro de Santo Domingo, que, no, que nadie se ha propuesto a ponerse serio para ese caso. Se citó de Andino Peña, pero ustedes saben que eso no dio fruto aparentemente y que no se sabe si es una presunta protección que tiene Luis Abinader, un compromiso. Luis Abinader con Leonel Fernández y ninguno de los que estén con Leonel Fernández puede
ser investigado o detenido. Sin embargo, le tengo una mala noticia al pueblo dominicano. Leonel Fernández viene fuerte. Leonel Fernández es algo serio. Es muy probable. Atención, pueblo dominicano. Voy a hablar seriamente, como siempre lo hago. Es muy probable que el expresidente Leonel Fernández logre obtener la victoria este 2024. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? Tú estás loco. Yo no creo eso. Bueno, yo tampoco lo creía, pero esto se puso serio. ¿Cómo ven algunos dirigentes del PLD y la Fuerza del Pueblo una posible alianza? Miren esto. Atención, pueblo dominicano. Varias personas nos hicimos eco cuando Leonel Fernández dejó al PLD y dijimos lo siguiente, que esto iba a pasar en cualquier momento. Estamos en el 2022, pero esta alianza es muy probable que destrone al PRM en el 2024. ¿Por qué? Hay informaciones debajo de la mesa de que Leonel Fernández viene fuerte. Y existen muchas probabilidades. Yo no, ustedes saben que yo no apoyo a Leonel Fernández, ni a Danilo, ni a nadie de esa gente. Saben cómo yo pienso de ellos. Sin embargo, esto viene serio. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD y la Fuerza del Pueblo no descartaron ningún tipo de alianza entre ambas organizaciones políticas de cara a las elecciones del próximo 2024, a los fines de sacar del poder al Partido Revolucionario Moderno. Atención, pueblo dominicano. Aquí tenemos nosotros algo desgarrador que puede ser cierto, que gane. Todos sabemos que Danilo Medina está a un pie de ser investigado y de manera que si tiene vergüenza, le va a tener vergüenza. Sin embargo, este hombre es capaz de hacer una alianza y de decirle a Leonel, ok, yo pongo dinero, yo pongo de todo. Tú vas a ser el presidente, yo te apoyo, para que liberen, obviamente, a sus familiares. Recordemos que la misma Margarita Cedeño también la mencionaron en un presunto acto de corrupción y pueden ser investigados y hasta caer preso. Por eso se hicieron diputados. Entonces, ¿aquí qué dice? Hay una convocación unitaria en el PLD y eso se ha venido observando en las últimas elecciones. Nosotros no descartamos que al final al final ellos, o sea, la Fuerza del Pueblo, decidan apoyarnos, argumentó el exministro de Deportes. Mientras que José Hernández Peguero, dirigente del partido comandado por Leonel Fernández, dijo que las bases de ambos partidos son familia. Atención, pueblo dominicano, yo no estoy hablando mentira, por Dios. Dijo que las bases de ambos partidos son familia, por lo que no sería mal visto una cercanía política de cara a las próximas elecciones y tampoco descarta esa unión. Por Dios, para lo que decían que era descabellado, todo eso, no, no es descabellado. Yo siempre he dicho que Danilo y Leonel son lo mismo. Son del mismo nido. Piensan de la misma manera. Y han hecho lo mismo por el país. O sea, nada positivo. Sin embargo, esto, José Ignacio Paliza, de manera burlona, dijo, no existe ningún partido que pueda destronarnos en el 2024. Y déjeme decirle que cuando uno ve cosas así, uno se desencanta de parásito como José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza es un parásito grandísimo. Así como lo es Farideh Raful. Son parásitos que uno creyó en ellos. Y, no, y nos defraudaron, nos engañaron como niños. Entonces, esta unión le da poder
Leonel Fernández sabe cómo obtener el voto. Es un hombre muy inteligente, siempre lo he dicho. Leonel Fernández puede ser, incluso me atrevo a decir esto, Leonel Fernández ahora mismo puede ser el dominicano más inteligente que tenemos en el país. Esa inteligencia no utilizó de esa inteligencia ni un 0.00001% para el bien del país. Entonces, cuando se trata de elecciones, Leonel es un hombre calculador que sabe cómo obtener la victoria. Cuando comparan al PLD con la Fuerza del Pueblo, el PLD aparece con 20 puntos y pico por ciento y la Fuerza del Pueblo con 7 u 8%. ¿Cómo va a apoyar un partido mayoritario al minoritario cuando medimos los resultados de las elecciones de 2020 que fue su presidente Leonel Fernández? No sacó ni un 5%, tuvo que hacer una triquiñuela y el PLD sacó un 30 y pico. Cabe destacar que si Leonel con tres gatos sacó un 7 y un 8%, imagínese usted. Ahora, un PLD totalmente desacreditado, que van a seguir cayendo más gente presa. El PLD está acorralado y la única opción que tiene el PLD es una alianza para que Leonel Fernández sea el próximo presidente del país, según ellos, no yo. Según ellos, así piensan ellos. ¿Y qué obtiene Danilo Medina si gana Leonel Fernández? Danilo Medina va a obtener impunidad. Danilo Medina va a obtener todo ese presunto dinero que se robó en conjunto con su familia. Todo eso se lo va a quedar. Todos sabemos que si gana Leonel, Leonel no va a investigar a Danilo Medina. Va a investigar posiblemente al PRM. Ese sí. Sin embargo, dice acá, lo que va a hacer que ellos, o sea, el PRM, salgan del poder es justamente el pueblo que está experimentando las deficiencias y que hay entre los gobiernos del PLD y el PRM que son abismales. Oigan esto, diferencias que hay entre los gobiernos del PLD y el PRM son, que son abismales en torno a sus necesidades, porque no se gobierna para ser transparente, se debe ser transparente, pero se gobierna para resolver los problemas de la educación, la salud. Bueno, ahí el PLD está hablando pluma de burro, está hablando estupideces y nos está diciendo a nosotros, estúpidos, al pueblo dominicano. Sí, a usted y a mí, no, el PLD nos dice estúpido cuando dice eso, de que ellos se preocupan por la educación y todo eso. Duraron 20 años en el poder y nosotros quedamos detrás de Haití en educación. O sea, eso es vergonzoso. Entonces, que vengan y digan esta barrabasada. Todos sabemos que la botella más grande que tiene este gobierno se llama Roberto Fulgar. Es una botella y una desgracia que tiene el presidente Luis Abinader y no lo puede quitar porque presuntamente es un favor grandísimo. Y este hombre, aunque no pegue una en educación, aunque no le importe la educación, seguirá siendo ministro de educación. Roberto Fulcar, la botella más grande que tiene este gobierno. Un hombre inservible, inútil y parasitario y sobre todo, siempre huye a la realidad del país. Se autoengaña. Porque si hubiera sido responsable, por lo menos acepta que nuestro país se lo está llevando que lo trajo en educación. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, dentro de todo lo malo, también tiene su cosa buena, como siempre lo digo. Miren esto. Luis Abinader destituye a funcionarios diplomáticos y consulares. El presidente Abinader, desde España, se ha puesto ahí a jugar con los papeles, aparentemente, y ha destituido a varias personas. El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó a 7 funcionarios diplomáticos y consulares en el exterior y adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del decreto 817-21. Esta orden presidencial firmada el pasado 17 de diciembre no fue distribuida a los medios de comunicación como suele hacer la Dirección de Comunicación del Gobierno. En el decreto se deroga el artículo que nombró a Ángel Ricardo Gantier Abreu como segundo secretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mires. Igualmente lo hizo con el de
Eileen Victoria Schertl, Checker Álvarez, quien se desempeñó como primera secretaria en el Mides previo a su muerte. Asimismo, dejó sin funciones a Polibio Díaz Quirós, Emma Valois Vidal y Rafael Cabrera, quienes se desempeñaban como embajadores adscritos al Mides. De manera similar, desvincularon de su puesto de vicerrector administrativo del Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular, Alexis Antonio Olivio Jiménez, quien fue nombrado en febrero del año pasado. También canceló a Glemis José Pérez, ministro consejero de la Embajada de la República Dominicana en México. Queda sin efecto cualquier traslado administrativo relacionado a las designaciones derogadas por el presente decreto. Finalizó el documento. Aquí nosotros vemos cómo el presidente Luis Abinader se está amarrando los pantalones, aparentemente en cuestión, por lo menos de manera diplomática, con diplomáticos y cónsules y esa gente. Por lo menos el Mides está lleno de botella. Ahora bien, aquí yo no veo el nombre del hijo de José Tomás Pérez. Ese hombre que lleva los millones del mundo ganado, bueno, cobrado, no podemos decir ganado o no ganado, podemos decir cobrado. Y hasta este día no se ha quitado a ese joven o no se ha justificado ese puesto que tiene, que es una presunta botella. Sin embargo, en nuestro país está sucediendo algo importante. Punta Catalina, presuntamente será devuelta a sus dueños. ¿Y cuáles son los dueños? Los empresarios. Punta Catalina, en un fideicomiso que aparentemente es marrullero, un fideicomiso que dice que es Banreserva quien va a tener ese fideicomiso, empresa Grupo Reservas, así se hace llamar. ¿Y quién lo administra? Banreserva es la cabeza de esas empresas. Pero no dicen, como lo dije ayer, ¿quiénes son eso del Grupo Reservas? ¿Quiénes son esas empresas? ¿Quién administra esto del Grupo Reservas? Gobierno sale de frente y asegura fideicomiso de Punta Catalina no implica privatización. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Pero esto está totalmente oscuro. El presidente Abinader, llevándose aparentemente de Lisandro Macarrulla, está haciendo diablura con Punta Catalina. 30 años en manos, presuntamente, Punta Catalina va a ser en manos, presuntamente, de personas de lo que controlan el país, de los empresarios, del grupo Reservas. A la cabeza van Reservas. Escuchen eso. Grupo Reservas, que a la cabeza va a estar van Reservas. ¿Y quién es ese grupo? ¿Va a estar usted ahí o yo? No, claro, usted, mire, usted y yo ni pasamos cerca de ahí. ¿Ustedes saben quiénes son los dueños del país? Lo más probable, quién sabe si está Macarrulla por ahí. No sabemos. No sabemos si va a estar el mismo presidente Luis Abinader, beneficiado con Punta Catalina. No sabemos si va a estar algún funcionario. No sabemos si está ahí beneficiada la vicepresidenta Raquel Peña, no sabemos si va a estar ahí beneficiado con Punta Catalina. ¿Quién este hombre? El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. No lo sabemos. Pero Punta Catalina va a pasar del estado donde está a una privatización a Grupo Reserva con más reservas a la cabeza. Oigan eso, oigan qué gran estupidez. Ni saben engañarnos. Eso del Grupo Reservas no lo hubieran dicho, por lo menos, y nos engañan. Ah, no, a nombre de Banreservas. Ok, perfecto. Pero eso se está investigando. Y vemos aquí cómo el político aspirante a la presidencia y es candidato presidencial, Ismael Reyes, pide al presidente Abinader explique contrato de fideicomiso Punta Catalina. El abogado explicó que esta es
una de las obras más importantes en materia energética de los últimos tiempos en el país, que si bien su licitación y construcción ha quedado bajo en velo de dudas y avisos de y visos de corrupción, no podemos negar que ahí está invertido el dinero del pueblo y es sabido que todos que la misma siempre ha sido codiciada por el sector privado. Atención, pueblo dominicano. Punta Catalina siempre, el PLD no se atrevió por la misma corrupción porque ellos se robaron más de 2 mil millones en Punta Catalina, presuntamente. Entonces, como ya se robaron todo este dinero, no le interesó entregárselo a los empresarios porque ya ellos se llevaron el pastel más grande. Pero ¿qué pasa? Ahora en el PRM, presuntamente, le están entregando Punta Catalina a los empresarios. ¿Qué dice el doctor Ismael Reyes? Ha sido codiciada por el sector privado, que han sido los grandes beneficiarios del desorden del sector eléctrico. Aquí vemos que eso está en manos ¿de quién? Del empresariado, aparentemente, y que Luis Abinader nos está mintiendo nosotros los dominicanos y nosotros nos vamos a quedar sin pito y sin flauta. Punta Catalina, que fue para resolver los apagones, no ha resuelto nada. No prende un bombillo, no sirve para nada. Pero lo poquito que sirve Punta Catalina, se lo vamos a entregar a los empresarios, al sector privado, y que el sector privado arregle Punta Catalina por arte de magia, y Punta Catalina funcione y nos entregue más energía y que trabaje a un 80 o un 90% o al 100%. Entonces nosotros vamos a estar, ¡wow, Punta Catalina! Pero ¿qué pasa? La luz va a aumentar. O sea, la tarifa de luz, como está aumentando ahora, sin esta privatización, está aumentando. Entonces, el sector privado siempre nos va a meter el cuchillo. Siempre. Pero bueno, a lo mejor personas dirían, no, tú estás exagerando. Eso no puede ser así. Bueno, yo espero que no sea así, sinceramente. Porque si no, este gobierno, el mayor robo que va a ser el PRM en el gobierno, sería Punta Catalina, si esto se le entrega a los empresarios, al sector privado. Pero eso queda en duda, no decimos ni que sí ni que no. Esperemos que sea que no sea un robo enfrente de todos nosotros, el pueblo dominicano. Muchísimas gracias, mi gente, por este punto del video. Suscríbase a este canal, dele me gusta, comparte el link del video, déjeme un comentario para ver qué usted opina, dele me gusta, manita arriba. Hasta luego.